Hola, mi nombre es María Márquez. Hicimos este libro que se llama Aukinkimun, que significa Ecos del Conocimiento de la Lengua Bodugún. Fueron dos opciones de las cuales son el 34 y nosotros por votación escogimos este. Hola, mi nombre es Uriel Akin, soy del sexto de la mañana y nosotros hemos realizado una campaña para reunir útiles escolares para poder ayudar a la escuela 174 de Río Negro. Hola, mi nombre es Martín Juliano y con esta caja salimos a pedir útiles y le contamos sobre la escuela de Río Negro 174. Mi nombre es Ileana Falconat, soy maestra bibliotecaria de la escuela primaria número 5, Juan Bautista Alberdi, en San Miguel del Monte. En enero tuve la posibilidad de viajar a Río Negro y conocer distintas comunidades mapuches. Es así como me contacté con la Escuela Intercultural 174, que está en Blancura Centro. Al enterarme que tenía conexión a Wi-Fi, le propuse al director Elvio López, hagamos un intercambio con la Escuela 5 de Monte. Y Carolina Prati, la directora de la escuela, aprobó el proyecto. Participaron del mismo los alumnos de sexto de turno mañana y tarde, junto con las docentes Florencia Castec y Gabriela Bartolucci. Hola, yo me llamo Milagros Gómez y soy sexto de turno tarde. Y durante casi 3 meses intercambiamos con la escuela intercultural fotos y videos a través de WhatsApp y correo electrónico. Comenzamos con los saludos y una reseña del lugar donde vivimos ubicándolo en un mapa. Seleccionamos poesías para regalárselas, entre ellas Cultivo una rosa blanca, y a cambio ellos nos cantaron una canción en mapudungún. Hola, yo soy Francisco Pereira, de sexto turno tarde, y quería cantarles la canción que nos enseñó la señora de biblioteca, en idioma mapudungún. Dice así. Mari, mari, ñaña, mari, mari, peñi, kumele kaimi, tincheta kumele kam. Y significa, buen día, hermana, buen día, hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bien. También conocimos instrumentos de ceremonia como el kultrum, el ñolquín y el pifulca. Hola, soy Jean Espeche, de sexto turno tarde, y el intercambio siguió con la leyenda de nuestra ciudad Monte y la del Imay y la del Unquén, que hicimos un listado de animales que son los que viven acá en Buenos Aires y en Río Negro. Y descubrimos que muchos tienen nombres en mapudungún, como por ejemplo el coiché sería el ñandú, el piqué sería el armadillo y el ñancó el aguilucho. Y con los animales hicimos cuentos y los ilustramos. Hola, yo me llamo Javier Suárez y todos los videos de este proyecto están en YouTube, en la Escuela 5 de Monte y en la Escuela 5 Intercultural de Mapuche. Muy bien, con estas producciones armamos dos libros artesanales, que uno queda en la biblioteca de la Escuela Primaria 5 y otro es un regalo de la Escuela 5 a la Escuela Intercultural 174 de Blancura. Fue un placer hacer este proyecto, así que espero que les guste.